Hola amigos, soy Yaro39. Bienvenidos a la sección de novedades de Ubuntu, en la que vamos a ver una nueva versión del potente registrador de eventos de Ubuntu, ya conocido ZHeist. ZHeist es un programa que se dedica a registrar nuestra actividad en una base de datos. Y va, vamos teniendo constancia de ellos a medida que va pasando el tiempo y las sesiones. Entonces han desarrollado una extensión o una aplicación basada en CIHAST, que se llama CIHAST Explorador, y que va más allá. No solo registra nuestra actividad, sino que lo hace detalladamente. Vamos a ello. Se llama Zeigeist Explorer. Y como podemos ver, realiza las actividades de Zeigeist, que es registrar nuestros movimientos informáticos en cada sesión de Ubuntu, pero Luego especifica cada acción, cada interpretación y cada manifestación de cada aplicación detalladamente. Por programas, si pinchamos sobre LibreOffice Writer, nos detalla perfectamente qué día lo hemos abierto, a qué hora lo hemos abierto, incluso qué documento hemos creado con él. ¿Qué tipo de actividad hemos hecho? Lo hemos, ¿Lo hemos modificado un evento? ¿Y qué tipo de acción ha sido? Ha sido una actividad de usuario. Y con un objeto de base de datos, de un, un archivo de datos. Y así con todos los programas que vayamos utilizando. O sea, va un paso más allá en el registro de actividad de nuestro Ubuntu. Pros y contras. Pros. Si necesitamos información sobre algo que hayamos hecho en sesiones anteriores, aquí tenemos toda la información. Contras. La seguridad. Aquí tenemos un libro abierto para que controlen todos nuestros movimientos en el equipo, alguien que tuviera acceso a nuestro equipo. Cosa poco probable, evidentemente, pero si así fuera, tendría constancia de todos nuestros movimientos al detalle, al mínimo detalle, con esta extensión de Zeigeist. Pero es interesante para nuestro recopilatorio de acciones a lo largo de las sesiones en el tiempo si queremos retomar cualquier instalación o cualquier modificación de un archivo de un programa de una acción de un cualquier acción tenemos detalladamente fecha, hora, lugar, documento, texto todo lo que hemos hecho. Pues vamos a ver la instalación. La instalación se hace mediante repositorios. Está en Launchpad. Y la forma más fácil es teniendo IPPA Manager instalado, claro. Con IPPA Manager instalado no tenemos ningún programa. ¿Por qué? En el buscador de Launchpad introducimos C-Haste Explorador, perdón, iba a poner Manager y nos sale directamente el repositorio. No nos ha dado el resultado. Lo he escrito mal. Vamos a ver. Zate. Es que el nombrecito se las trae. Haste Explorer. Es el nombre correcto. Y aquí nos sale perfectamente el repositorio. De hecho yo lo he instalado a través de IPPA Manager. Pero para quien no tenga IPPA Manager vamos a facilitarle la instalación mediante la línea de comandos con repositorios buscándola en Launchpad. Pues al final he encontrado otra cosa mejor, el paquete DEP. De para instalarlo mediante el centro de software. Más fácil todavía. CGS Explorer mediante Dev. Os dejaré el enlace. ¿De acuerdo? En Ubuntu Updates. Si siempre hay solución para todo. Pues ya sabéis, si queréis tener vuestra actividad registrada al 100%, CHeist Explorer. Instalable mediante ippa manager o mediante el enlace que os voy a dejar en la descripción del vídeo, que hace que os descarguéis el paquete de instalable desde el centro de software con toda facilidad. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.